Si queréis empezamos más con lo general, del tirón Dale. de momento actual del freestyle, de cómo veis el presente o el futuro. Porque para mí los últimos meses han cambiado como la proyección, yo creo. Yo veo ahora como buena onda entrando, ¿no? De tema de viralidad y tal. Yo, por ejemplo, esta FMS Internacional la noté heavy en redes y bueno, en directo, claro, estaba lleno eso, pero en redes también lo noté bastante. Sí, en números en general. Sí, y la Inter de Red Bull también. Lo que pasa es que Red Bull al final es otro mundo, ¿sabes? Que hace sold out un año antes. Pero, ¿cómo lo Claro. veis vosotros? Que empiece el que quiera. ¿Cómo lo veis estos últimos meses o el futuro? Yo ahorita lo veo tomando un respiro, o sea, lo veo como que no se están moviendo demasiado las aguas y está bien. Era algo que esperaba, o al menos que quería que sucediera. O sea, mi preocupación más grande era que otra vez arrancáramos un año de freestyle como el pasado, que para mí fue un error. O sea, que fue iniciar todo inmediatamente después de que terminó, que no le dimos oportunidad a nadie de nada. Y lo veo que está respirando un poco con esto de las batallas escritas que agarró su vuelo también. Creo que ayudó como a que se olvidara un poco también lo mucho que venía abrumándose el freestyle de cantidad de eventos y esas cosas. Ahora, los contextos, creo que tampoco tenemos que emocionarnos de más, porque creo que los contextos de estas dos internacionales fueron muy especiales. El de la de Colombia, el Chuty Asesino, ¿no? O sea, ese Sí. era como un super contexto que queríamos ver desde hace no sé cuánto, etcétera, etcétera, en un terreno neutral, bla, bla, bla. Y aparte había muy buenos nombres alrededor adornando toda esa atmósfera. Y en la de México teníamos precisamente que Chuty iba a volver a la Tierra Asesino después de enfrentarlo y con todo esto que se habló detrás, ¿no? De hecho, yo creo que muchas de las visitas que fueron al live de Urban Roosters fueron al enterarse de lo que le había sucedido a Chuty. O sea, todo el mundo quería ver si lo habían abuchado, si no lo habían abuchado, qué le habían dicho, qué no le habían dicho. Entonces, creo que esos dos contextos hicieron especiales esos dos eventos. Más aparte, pues que las batallas estuvieron de buen nivel, ¿no? Entonces, yo creo que está bien, que está tomando un respiro, que ayudaron mucho estas dos últimas ediciones para que otra vez gente que no estaba inmersa en el freestyle o que lo había dejado un poco, pues se volviera a enterar de que todavía están estos eventos, ¿verdad? Entonces, yo creo que bien y con un respiro. Claro, sí, yo es que en concreto esas internacionales las noté, también lo que dices, el contexto, pero yo sobre todo lo que has dicho de que el respiro un poco, porque las dos temporadas estas que han sido como dos ultra seguidas, que acabó una temporada y empezó la siguiente, ahí era como, o sea, al final si haces internacionales y eventos buenos, juntando a gente buena, siempre va a haber un contexto o una narrativa interesante o un nivel para que haya algo viral, ¿sabes? Pero si lo haces con la misma gente durante 12 meses, el mismo evento 12 veces, era lo que quemaba más, ¿no? Pero yo creo que haberle dado tiempo, o sea, sí, en verdad hay potencial para que no todos los años va a ser un Chuty Asesino, pero hay potencial para que todos los años haya varios eventos así, yo creo, ¿no? Con un hype así. Claro, y que se creen narrativas nuevas también. Al final, sí que es cierto que yo el punto que veo ahora del freestyle es que no está creciendo mucho, pero creo que tampoco está decreciendo, como sí que pasó hace como un año, a lo mejor. O sea, ahora lo veo en un punto que está como más o menos estable. Y que al final realmente el nicho lo tiene. Y no sé, o sea, a nivel público las Inter fueron una barbaridad. Y yo a veces estoy viendo pues batallas de 2000, yo qué sé, 19, 2018, 2020, que era una época bastante dorada. Y las salas no son mucho más grandes que las que hay ahora, quiero decir. Que igual también, obviamente a nivel números y tal, pues ha bajado un poco. Pero creo que también muchas veces nosotros mismos nos hemos llevado las manos a la cabeza más de la cuenta. Como si ya estuviera fuerísima el frío y ya no lo ve nadie. A ver, quiero decir, ¿sabes? Hasta cierto punto. Es verdad que no está en la época dorada, pero no está en una época mala. O sea, creo que todos seguimos haciendo eventos, creo que todos seguimos yendo a competiciones que la gente ve, que a todos nos siguen escribiendo y que al final, pues yo entiendo que también es una disciplina, pues que ahora mismo está en un momento que está un poco estancada, pero creo también que estos meses de respiro le van a ir muy bien tanto a los propios participantes como al público, porque al final es lo que dice Gacir, ¿no? O sea, el hecho de haber hecho dos temporadas tan seguidas de FMS con tantos países, con tantos formatos repetitivos, al final han aburrido a la gente. Y yo creo pues que hay que escuchar al público también
y lo que la gente demanda. También yo creo que es un tema interesante hablar, ¿no? ¿Cómo haríais vosotros la siguiente temporada de FMS? Sobre todo vosotros que vais a estar participando, yo no. O sea, yo al final voy a estar ahí desde la barrera, pero bueno, la gran mayoría de gente pues vuelve a pedir que haya 10 participantes, que sea formato liga, todos contra todos igual, pues como, como había antes. Me voy a tirar la típica flayada, sí, pero... ¿Vieron que, y un poco como agarrando lo que venía diciendo Blon, vieron que en economía hay un término conocido como crisis de sobreproducción, que es como una crisis económica clásica del sistema capitalista, que es cuando hay tanta oferta de bienes que la demanda no da abasto para nada, y eso genera un quiebre, que haya un exceso? Uno suele pensar que si hay un exceso material va a ser algo positivo, y a veces puede ser la ruina o puede ser lo que te va a entrar en una mala etapa. Y creo que un poco lo que venía diciendo Blon es eso materializado en el freestyle, que hubo una crisis de sobreproducción en cuanto a que había evento, y muchos del mismo lugar, que mucho de FMS, y por eso capaz lo que decía antes Gacir de que Red Bull está un poco fuera, claro, pero Red Bull corre con la ventaja de que hace una nacional al año y una gran internacional al año por país, más las regionales, pero son más tranquilas las regionales. Claro. En cambio FMS llegó a tener ya un montón de ligas, con un montón de jornadas, en un mismo fin de semana tenías tres ligas diferentes, que era imposible agarrar hype, yo te digo, muy difícil. Entonces, tal vez el problema fue que hubo un exceso y que por eso mismo estaría existiendo este descanso. Vieron que se han tomado, que no me parece casualidad, que para mí se han tomado este descanso porque realmente necesitaban darle un respiro. Yo creo, si vi algo positivo, algo que me gustó, es que tiene que estar más competido el freestyle en cuanto a organizaciones. No puede caer en un monopolio. Yo FMS la amo, me encanta, tengo una carrera hecha ahí, le debo un montón de cosas. Pero no creo que sea positivo o sano que sea una única competencia de un único formato la que ocupe constantemente los espacios y calendarios. Por ejemplo, no sé si vieron, se hizo una 2 vs 2 en El Salvador. Una compa re tranqui, 2 vs 2 random, con invitados internacionales. Tranqui. La gente se recopó, los que lo vieron por stream lo disfrutaron. ¿Por qué? Porque era algo diferente. ¿Por qué está triunfando mucho ahora otras formas de competencia como lo que el 5 vidas, por ejemplo? Claro. El 5 vidas. Claro, o sea, es un poco también una dificultad. Yo no quiero decir nada, yo soy un ignorante. Pero uno tiene que estar siempre como organizador o como perteneciente al mundo de freestyle compitiendo con el hecho de tener que tener novedades todo el tiempo, lo cual es muy difícil. Pero bueno, daría a pensar si no vale la pena meterle fuerza y fuego a que aparezcan otros formatos, algunos locos, algunos distendidos, algunos serios. Para mí, y un poco también eso de que FMS haya cambiado tanto y tanto de formato como que no le encuentra la vuelta, para mí FMS es el formato profesional de la constancia y tiene que ser eso, y esa es su esencia, es para lo que se creó. Más que ellos andar intentando abarcar todo, para mí lo bueno sería que aparezcan competencias diversas. Por ejemplo, es una pena para mí que Leyendas del Free en Chile, que abarca otra cosa, tuvo que cancelar porque no hay entradas, cuando sería súper saludable para el mundo del freestyle que destaque una competencia así, o varias. Competencias incluso de humor, de comedia, fusión musical, empezar a inventar, digo. Sí, claro. Sí, total. También lo que decías de como sobreproducción y tal, es ver, porque últimamente como que hasta se ha visto como malo que cada vez más gente coma del free, ¿sabes? O sea, antes había una liga al principio, dos, luego tres, de 10 personas, ahora que son 7 ligas, de 12... cada vez más profesionalizado, algunas con 2 DJs, etcétera, 2 speakers y cada vez más gente comiendo de ello. Entonces, claro, es imposible eso, que con tanta gente, tanto evento sea todo viral. Pero hay que ver cómo está el equilibrio. O sea, para comer del freestyle tienes que ser ultra viral. No sé, eso es un dilema porque igual hay gente que no te vende las entradas, pero que hace que cuando las has pagado y vas a ver el evento disfrutes con lo que hace, ¿sabes? Entonces, es como encontrar un punto medio. Y lo de FMS, total. Para mí, FMS no tiene que buscar ser el formato novedoso que hace falta ahora. Tiene que aparecer otro tipo de eventos
con otro tipo de formato, otro tipo de perfiles o lo que sea, y que sean esos otros los que lo busquen. Yo creo que sí, literal, porque si no es poner lo mismo en todos los sitios y en muchos días distintos, pero lo mismo. Sí, pero yo creo que también hay que hacer una valoración en cuanto a lo que tú hablabas, ¿no? De vender entradas, tal. Hay que valorar también qué perfiles son los que venden más entradas, qué perfiles son los que aportan a lo mejor más a las ligas. O sea, yo creo que, yo, por ejemplo, te hablo en mi caso, yo llego a un punto que ya me acomodé, ¿sabes? O sea, que ya estaba ahí prácticamente sin pena ni gloria. Me mantenía, a lo mejor luchaba por quedar cuarto, tercero, pero yo estaba ya acomodadísimo. Y como que tampoco hice mucho por ser más viral de lo que ya era, ¿sabes? Claro. Y creo que eso también fue un error por mi parte. Y entonces creo que hay mucha gente que está acomodada y que yo creo que si Urban como empresa y como liga pues les aprieta un poco las tuercas, en plan, tú aquí tienes que dar espectáculo porque al final comemos del espectáculo, ¿sabes? Pues pueden crearse eso. Ya no te voy a decir crear narrativas forzadas por redes ni nada, que eso es un tema también que ya hemos hablado muchas veces. Pero sí que intentar, pues, tomarte tu trabajo como lo que es, que, y dentro de tu propio trabajo, lo que no es solamente ir rapear dos minutos y pirarte a tu casa con el dinero en el bolsillo, sino yo creo que es construirte eso, un personaje, una narrativa, estudiar a nivel, como más a nivel empresarial y a nivel marketing, pues, tu público, qué demanda, qué es lo que más le gusta, qué es lo que no, qué es lo que más te funciona en redes. O sea, yo creo que al final todos hacemos un trabajo por esa parte, y es complicado porque ahora mismo estamos en un punto, yo creo que todos, donde las redes sociales no nos crecen, ¿sabes? Es más, o se nos quedan estancadas o nos decrecen. Yo ayer estuve mirando mis estadísticas y en el último año he perdido 22.000 seguidores, ¿sabes? O sea, que al final, y antiguamente cuando el Frichik estaba en un punto súper, súper, súper fuerte, ganaba 1.000 diarios, ¿sabes? Claro. O sea, entonces tú ahora tienes que eso, que comprender, que saber, y yo creo que analizando y estudiando el propio mercado y lo que tu público demanda y descubriéndolo a través de las redes sociales, que es lo que a día de hoy pues es lo más fácil como para ver reflejado lo que la gente quiere, eso luego extrapolarlo a las competiciones. Claro, es que también como que yo creo que nos acomodamos mucho en general todos, de que, bueno, en concreto yo creo los que estamos aquí sí que estamos bastante activos, ¿sabes? De alguno con su música, otro en redes, etcétera, pero que estuvimos mucho tiempo, el 99% de los freestylers, ofreciendo algo al público de un evento al mes en el que nos veían en el escenario 30 minutos, y con eso al final hay mucho más que podemos explotar de nuestra imagen o nuestro talento rapeando o nuestra personalidad, que mucha gente, o comunicando o haciendo, claro, otras, sí, cosas. Sí, o eso, o cualquier cosa. Pues para mí, discúlpenme la interrupción, yo en verdad no sé, depende de cómo lo veas, creo yo, porque en distintas zonas del mundo el freestyle está tomando caminos diferentes. Por ejemplo, en donde estoy yo vengo creciendo mi cuenta, de hecho, cada día subo, no todo lo contrario, de hecho en los últimos dos meses subí 20.000. Entonces, es como para este lado está haciendo para USA, Caribe, ¿me entiendes? En Panamá la gente estaba súper copada con el freestyle, y aunque son las primeras veces que se hacen eventos en esos países, en El Salvador hubieron 13.000 personas. Entonces yo creo que también depende mucho del lugar del mundo en el que estés, porque al final es lo mismo con todas las disciplinas o los entretenimientos, por así decirlo. El rap mismo, la industria del rap comercial en Estados Unidos ha fallen off, ¿sabes? Cuando dijeron que el rap murió en 2010, ha muerto como dos veces y ha vuelto para atrás y se ha vuelto a prender. Y los artistas raperos se apagan y se prenden y pasan de 2000 no sé qué a 2000 no sé qué sin sacar nada que pegue, y luego vuelven a pegarla y luego se vuelven a apagar. El freestyle no es tan diferente a eso, sigue siendo una comunidad de gente con gustos similares que envuelven el freestyle, las batallas, todo lo que está alrededor. Entonces yo siento que es muy normal que la generación pasada que consumía otros freestylers tal vez no simpatice tanto con esta, pero que se esté creando una nueva generación de gente que está viendo el freestyle ahora. Por ejemplo, a mí me llegan muchos muchachos de Cuba diciendo que conocieron las batallas por la batalla con Fadene, que a lo mejor a una persona que lleva viendo freestyle 14 años de otro lugar de Latinoamérica o de España, por ejemplo, le parecería loco, porque dice, coño, yo conocí las batallas en 2015, por ejemplo, con tal batalla. Pero hay niños que están conociendo las batallas ahora. O sea, yo siento que está como en un proceso, ¿verdad?, de cambio, no que está muriendo. No, sí que es cierto que, por ejemplo, en España, perdón, brother, en España yo creo que antiguamente era mucho más un público, eso, de 13, 14, 15 años, como a lo mejor te está pasando a ti ahora,
Ahora es más, pues gente de 25, 26 que ya, pues a lo mejor empezó de adolescente a ver batallas. Porque yo ahora paso por la puerta de un instituto y no me mira nadie, bro. Y hace 7 años pasaba por la puerta del instituto y no podía pasar. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, hice un video musical hace 4 días y convoqué gente como de Cuba por una historia para hacer como una vaina para mi país. Y lo que se presentaron eran chamacos de 18, 19, 17. 16, puro chamaco de esa edad, pero ese es el público mío, en verdad. Claro. Y yo, es la ejemplo, gente que está empezando. No. O sea, lo que quería añadir, y que creo que tiene razón Reverse, pero ahí es donde sí creo que empieza el debate, cabrón. De, por ejemplo, algo que tenemos que remarcar es que los representantes nuevos son muy importantes también. Por ejemplo, pues un representante de Cuba como tal, o sea, al nivel de lo que ha proyectado Reverse últimamente, pues cuando lo habíamos tenido, güey, o hace cuánto lo habíamos tenido, güey, ¿sabes? Entonces, el hecho de que aparezca... Letra en Venezuela. Sí, Letra en Venezuela. De Venezuela, y por ejemplo, lo de Colombia es un poquito más reciente, pero también históricamente, pues también nos teníamos que... Entonces, todo eso ha ido brotando que en otros lados aparezca más escena. Pero aquí es donde yo encuentro que chocamos justo con lo que decíamos anteriormente. O sea, porque ahorita decíamos que no haya un exceso o sobreproducción de eventos, que estoy de acuerdo, pero también tenemos que darle lugar a esas nuevas escenas que tienen que entrar. Y luego también decíamos, hay que hacer otro tipo de eventos. Entonces, va a llegar un punto en el que vamos a tener que quitar algo para poner algo, güey. Si es que no queremos sobreproducir. Por ejemplo, ahorita llega Caribe y tenemos Caribe y es la bomba Caribe y es la FMS más vista y la FMS más viral, etc. Como a lo mejor en su momento, no sé, llegó la de España la primera vez y luego llegó la de México la primera vez y luego llegó la de Chile la primera vez, la Argentina y luego la de México, y así nos fuimos, ¿no? Pero ahorita ya detrás de Caribe ya hay 6 ligas, güey. No sé cuántas hay, ¿no? Que a lo mejor, y lo voy a decir con todo el dolor de mi corazón, pero así es como se ve, parecen unas insostenibles, güey. Sí, es así. O sea, realmente parecen insostenibles. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Potenciamos unas? ¿Quitamos otras? ¿Combinamos? Porque ahí es donde yo creo que estamos chocando precisamente nuestro propio discurso de decir que no debemos de sobreproducir, pero tenemos que sacar cosas nuevas, güey. Ahí sí creo que está el qué van a hacer o qué va a hacer aquel que tenga el dinero, la potestad y el orden de decidir si continúa con todo, si cambia, si quita, si pone, porque como dice Reverse, pues hay morros que lo primero que van a ver va a ser la FMS Caribe, por ejemplo, güey.